Muy bien. Pues ahora vamos a hacer un pequeño video de esta ventana que vamos a cambiar. Al cliente no le gusta esta, así que le vamos a cambiar estilo. Vamos a verla. ¿Cómo está por dentro? What's happening, Marjorie? Y esta es la razón por la que vamos a cambiar esta ventana. Seguramente tiene algunos 10 años de vieja y ya los vidrios ya se humedecen. Procedimos a cortar el caulking así a los costados, pegado al siren y todo, y la pared por dentro y todo eso. De esa manera podemos llegar a los tornillos que detienen la ventana. Esta ventana es un bay window, como dije, es de esas ventanas media luna que salen así para afuera. En este caso, el propietario acá no le gusta el estilo y ha decidido que la va a cambiar para instalar ventanas normales. Una ventana picture window, o sea, una ventana fija al medio, y dos ventanas double hung, una que de las que va, abren de arriba y abren de abajo. Los paneles son fáciles de remover también. Ojalá y este video sirva de referencia. Si es alguien que está planeando hacer o remover sus propias ventanas, poner ventanas nuevas, acá esto le puede servir de algo. Si no, puede ir a ver mis otros videos, otros que tengo de cambio de ventanas en una casa completa. Tengo dos diferentes videos anteriores en el que muestro cómo remover y quitar una ventana. Y aquí estamos tratando de sacar la ventana, ya que hemos removido, cortado los tornillos que la detienen. Ya está floja y vamos a poderla quitar. Una vez que quitamos esto, vamos a... Las nuevas ventanas son más pequeñas, entonces vamos a crear una pared pequeña en la parte de abajo, unas 24 pulgadas de alto, digamos. Las ventanas nuevas son 48 de alto por 28 de ancho. Entonces, si vamos a crear una pared abajo como de 24 pulgadas de alto, donde vamos a... una pequeña pared para sentar las ventanas nuevas ahí. Más adelante mostramos el proceso de eso y donde dividimos los espacios para cada ventana. Luego terminamos con forrando la pared, poniéndole plywood, el playboard en la parte de afuera. Y así queda lista para el siren, para que vamos a poner el siguiente día. Si le gusta el video, no se olvide de darle like y
Si tienes sugerencias, pues también Amén. son bienvenidas, Todas, hasta las series buenas o negativas. malas, de todo se aprende un poco. No olvide suscribirse a mi canal para que pueda ver algunos otros videos que he subido, o si tienes sugerencias de algún otro trabajo también, puedes sugerir, preguntar. Con gusto, si puedo, lo voy a contestar en los comentarios. Como dije, en el futuro voy a estar subiendo un video de totalmente diferente, como dije, o sea, que él va a ser será de cómo doblar el metal que cubre el marco exterior en una ventana, que está hecho de un metal con una capa de vinil en la parte de afuera. Voy a estar mostrando cómo doblarlo, las diferentes formas, diferentes dobleces y cómo se hace. Así es que manténgase en sintonía, suscríbase a mi canal y por ahí nos estamos viendo. Claro, voy yo a traer a mi ahorita. Y también vas a traer el drive de una vez, ¿no? El drive lo compraste 3/4 de una vez, una hoja. Una hoja de 3/4. Sí, porque esta mierda aquí tiene. Oigo, tres vinculación para esta mierda. 3/4 tiene. Oh, no te digas, allá tengo yo metal. La voy a botar. Y todavía distante unos por medio de. Bueno, amaneció el choco, yo más no miro. Mañana tengo que ir a comprar un verbo de mierda, por favor. Por eso lo vamos a gastar desde el pasado. ¿Cuánto es eso?
aquí ya tenemos todo listo y vamos a, pues, a proceder a instalar la ventana. Vamos a primero poner, a tratar de poner una, a ver qué tal nos queda, y si todo está bien, pues seguir y poner el resto de la ventana. Ya uno de nosotros se fue a buscar el plywood, para forrar la parte de afuera. Lo que nos queda a nosotros aquí ahora es instalar las ventanas y atornillarlas, asegurarlas y quedarnos listos ya para el siguiente día.
verdad esta mierda. Aquí hay otro palo, ¿va? No. Oh, sí. Y aquí es como quedó el trabajo del primer día. Pues ayer pusimos las ventanas y ahora ya es mediodía ya, pero los muchachos no han comenzado a poner el siding, así es que vamos a ver qué podemos hacer hoy.